¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal El Rey de los Caminos. El día de hoy vamos a hacer un viaje un poco largo en este Freightliner Classic. Este poderoso Freightliner es un modelo ya pasado, pero que aún sigue en las carreteras de México. Es un camión legendario, su sonido y su motor lo dicen. Trae un motor que de verdad es para hombres. Ese motor de la serie 60 es una belleza escucharlo también en las carreteras. Y el día de hoy tenemos el honor de manejarlo. Vamos a hacer un viaje desde aquí, desde Tepic. Desde Tepic. Aquí estamos. Estamos en el centro. Y nos vamos a ir hacia Mazatlán, Sinaloa. Pues yo pienso que pues está muy bien la carretera, porque vamos a tomar autopista y yo creo que nos vamos a salir aquí. Vamos a ir a visitar a Caponeta y de ahí nos vamos hacia Mazatlán. Nos vamos a salir un poco de esta caseta, la vamos a librar. No tiene mucho sentido, vamos a ver qué tal está este pedazo de carretera y después ya nos vamos a incorporar de este lado, que es poquito antes de llegar a Mazatlán. Entonces vamos a iniciar el viaje, amigos. Son 274 kilómetros. Pues sí, es un poco tardado, ¿eh? En el mapa de México, 274 kilómetros. Sí nos vamos a tardar. Pero pues vamos a respetar esta carga, porque son nada más y nada menos que 63 toneladas de cemento. Chequen nada más el remolque que traemos. Es un full de planas, atascado de cemento mortero. Esperemos si no nos llega la lluvia, porque esta cosa absorbe la humedad. Aunque pues no haya lluvia, si el cemento está cerca de algo con humedad, pues se empieza a dañar, se empieza a hacer piedra. Entonces esperemos si no nos agarra la lluvia, porque no llevamos enlonado, mire. No llevamos lonas. Entonces pues vamos a iniciar. Qué bien se escucha ese motor, amigos. Pues vámonos. Y voy a aprovechar para mandarles saludos a todos nuestros amigos de Nayarit. Espero y estén bien. Y pues, saludos a todos. Vamos a girar y vamos a agarrar muy muy buena vuelta, porque necesitamos espacio el día de hoy. Ese Detroit Diesel de la serie 60 me encanta cómo ruge. Vámonos calmados. Traemos una caja de velocidades Eaton Fuller. Es de 18 velocidades. Las tiene configuradas muy cortas las velocidades para llevar muchísima carga. Y pues ahorita lo estamos viendo, ¿no? En alguna subida se van a percatar que no va a renegar nada este motor. Digo, es de 600 caballos este Detroit Diesel de la serie 60. Un motor legendario, amigos. Vámonos.
Uy. ¿Otro semáforo? ¿Tan rápido? Pues vamos a subirle. No, no vamos a poner música porque el copyright nos trae en friega, amigos. Caray. Me cuatrapié con las velocidades. Ya me lo pasé. Uy, ni siquiera me infraccionaron, amigos. Vámonos, vámonos. Calle 2. Ya ponte en verde que ya le quiero meter velocidad a esto. De repente falla mi botón donde hago el cambio de alta, de baja a alta o viceversa. Déjenme le bajo un poquito. Ahora sí. Vamos casi pura autopista. Así que pues no creo que tardemos tanto. Hoy nada más el freno de motor. Vamos a hacer un alto total aquí, amigos. Ya me la atravesé al Camaro, pues ni modo, vámonos. Cada vez por aquí, ¿verdad? Ya me iba a ir por arriba, amigos. Vamos a revolucionarlo para que suba a gusto, ya que llevamos sobrepeso, son 64 toneladas. Me comentaba un amigo trailero que yo ni sabía, pero por la libre nada más pueden pasar con 12 toneladas. Se me hace muy, muy poco, 12 toneladas. Hoy nada más ese sonido de motor.
huellas, pero vamos a disminuir la velocidad. Qué buena está esta curvita, ¿eh? Buenas, buenas curvas que hay aquí en Nayarit. Ahí viene una curva un poco cerrada, ¿eh? Ya vamos directos a San Blas o Mazatlán. Vamos tranquilos, vamos a 70 kilómetros por hora, todo bien. Y es que, pues con este peso no podemos frenar así de fácil. Así que debemos prevenir esto. Cambiémonos de carril. Mazatlán, sí señor. Me encanta cómo se escucha ese motor serie 60. Ya van a empezar los cobros, amigos. Ponemos intermitentes para que... ¡Uy, uy, uy! Aquí está el federal. Pues no vamos pasados de velocidad, entonces. Vamos a mandarle captura al patrón para que vea que sí vamos por la autopista. Captura. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Sí nos cuesta despegarlo, porque es bastante. Ya quitamos las intermitentes. No se raja este serie 60. Ah, caray. Pasé. Híjole. Ya me pasé, amigos, pues a rodear, ¿qué más?
iba checando el diésel a ver cómo venía y en eso estaba la desviación. Pues ni modo, amigos, vamos a ver si nos podemos cruzar aquí a lo rápido. Ah, caray, vamos a revisar el mapa a ver cómo está esto. No, pues nos vamos a ir directos por la libre, ¿no? Digo, por la autopista. Pues ni modo. Esa la vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo porque el jefe nos dio chance de que nos saliéramos y nos valió, amigos. Pues ni modo. Esa va a correr de nuestro bolsillo. Llevo a fondo el acelerador, ¿eh? No crean que va tan desahogado. Salida Tecuala y Acaponeta. Ponemos intermitentes para que nos vean. Aquí no hay telepeaje, está un carril cerrado. Y nada más hay dos disponibles. Ahí está la chava, ahí está el cobrador. ¿Lo vieron? ¿84? Adiós, muchacha. Está súper aburrida ahí, ¿verdad? Vámonos, vámonos. Ya vamos a quitar las intermitentes. Vámonos, vámonos. Nos vamos a tratar de ir más o menos a 75-80 kilómetros por hora. El cemento va muy bien. ¿Lo quieren ver? Aquí está, miren. ¿Esto es playa o qué onda? Sí, ¿verdad? A 85, a 85 se me hace razonable esta velocidad. ¿Qué onda aquí? Mazatlán o Escuinapa. Vamos bien. Vamos por el carril de alta. Aquí se cierra ya. Y pues las
la carretera ya no está tan con tantas curvas, ¿eh? Vamos a tumbarle una. No, pues ya agarró la onda. A ver, vámonos así. Le vamos a dejar caer la otra aquí, aprovechando la bajada. Otra caseta. La anterior no nos salió tan cara. Nos salió en 81 pesos. No sé cómo vaya a salir esta. Intermitentes. Sí, está cara, amigos, ¿eh? Sí, está cara, ya va un montón de dinero en autopistas. $521 creo que nos cobraron en la otra. Y en esta nos cobraron 2.92. Están caras, ¿eh? Sí, están un poco caras, amigos. Durango, vamos por el camino correcto. Todo está bien, amigos. Está buena esta carretera, ¿eh? Casi no me encontré con baches. Sé de antemano que es la autopista, pero pues a veces también en la autopista nos encontramos con muchos baches, ¿eh? Aunque sean carreteras privadas de paga, pues a veces sí encontramos baches. ¿Ustedes qué dicen? Creo que ya vi mi destino, amigos. Yo creo que ya no tardamos un minuto en llegar. Este Freightliner se comportó como un verdadero macho. Ese motor serie 60, la verdad es que me encantó. Pocas veces había escuchado ese sonido. Lo he escuchado más veces en persona que aquí en el juego, y la verdad me encantó, ¿eh? La forma cuadrada de este camión también me agrada bastante. Pues yo creo que lo vamos a cambiar, ¿no? Vámonos.
brava la carretera. Mazatlán. Órale, está un poco reducido aquí la entrada, ¿eh? Mazatlán Centro. Buenas subidas que hay, ¿eh? Aquí está un puente. El Electre y el Oxxo, por si quieren algo de tomar. Híjole, ese se pasó el tope como si no hubiera nada, ¿eh? Está bastante alto, ¿eh? Yo no sé cómo esos carritos lo pasaron. Bastante, bastante alto que está, miren. Vean, es enorme. Vamos a girar a la izquierda. Nos cambiamos de carril para preparar nuestro giro, ¿no? Pero creo que ya la perdimos. Pongan la flecha, amigos, que vamos a llegar tarde. Y si me paso con el semáforo, ¿creen que me infraccionen? Yo creo que no, ¿eh? Listo, sigue la flecha. Vámonos. Vámonos, que ya llegamos aquí a entregar esta carga. Concesionar aquí Peter, ¿verdad? Pero no lo había visto, ¿eh? Ya sabemos para poder llegar a ese taller. O si nos va bien, compramos hasta un camión, ¿cómo no? Vámonos, verde. Vámonos, vámonos. Espérate, espérense, porque 63 toneladas no se paran tan fácil, ¿eh? Raja este motor. Eso en curva rebasa. Millón, ¿para qué quieren? Hasta la siguiente.
damos vuelta, ¿verdad? Este cuate lleva pacas, ¿verdad? Vámonos. Ahorrará. ¿Será cierto que ahorramos ahí? No creo, ¿eh? Nos vamos a cambiar de carril porque vamos a girar hacia la izquierda. De una buena vez voy a poner las intermitentes, las direccionales, mejor dicho. Mira, este cuate me va a dar chance. Chido, carnal. ¿Dónde lo vamos a dejar? Súper fácil, ¿eh? Vamos a echar un poquito en reversa. Con eso está bien. Y vamos a pisar la raya amarilla. Esta línea amarilla nos va a ayudar para guiarnos con el remolque. Miren la luz, qué bien se ve. Esa luz amarilla que se refleja ahí en la pared. Llegamos a Mazatlán, amigos. Aquí es donde van a necesitar 63 toneladas de cemento. Vamos a ver cómo salimos. Le damos en entrar. Perfecto. Salimos excelente, amigos. Suscríbanse, denle like. Y si les gustó el video, pues no duden también en compartirlo para que me ayuden. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.